On ne sait pas marcher comme ça. <laughs> ¿Qué? La fiscalía informa de que en el aeropuerto actuaron probablemente dos atacantes suicidas y las autoridades buscan a un tercero. Unas 20 personas han perdido la vida en el metro, y fuentes del Cuerpo de Bomberos de la capital belga han indicado que otras 14 han fallecido en el aeropuerto, lo que elevaría el cómputo de fallecidos a 34. Más de 200 personas han resultado heridas. Las autoridades rehúsan por el momento dar cifras oficiales. El Estado Islámico ISIS, por sus siglas en inglés, ha asumido la autoría de los atentados, apunta Reuters citando a su vez una información de la agencia AMAC vinculada al ISIS. Después de las explosiones, dos estudiantes de enfermería que partían de viaje de estudios a Lisboa recorrían a pie el camino que separa el aeropuerto de la carretera, donde esperaban ser recogidas, informa Álvaro Sánchez. Hemos oído dos fuertes explosiones y salía polvo y humo. Una compañera nuestra se ha ido en ambulancia herida en una pierna. Han afirmado aún asustadas. En un momento se han detenido y el horror ha aparecido en la cara de una de ellas mientras miraba la pantalla de su móvil. ¡En el metro también! Ahí ha dicho en referencia a los ataques en el suburbano Brulense. Estaba en la fila para registrarme y he escuchado una explosión. He visto humo y he visto a personas correr hacia la salida. Ha habido una segunda explosión mucho más cerca de mí después, ha explicado un testigo de los hechos a RTL. Se ha ido todo el mundo del aeropuerto con pánico. La mayor parte de las personas han dejado sus maletas allí. Los coches han sido evacuados. Ha asegurado el servicio de trenes al aeropuerto que ha sido. Suspendido. Las explosiones en Bruselas se producen cuatro días después de la detención del yihadista Salah Abdeslam. Y han subido también la alerta antiterrorista en Bélgica que se encontraba en el nivel 3, pero después del atentado de este martes el gobierno la ha elevado al 4. El máximo, el nivel actual indica la existencia de una amenaza posible. Se ha informado además de que las autoridades belgas encontraron una tercera bomba que no llegó a explotar y que fue desactivada por los artificieros. Tres bombas se introdujeron en el edificio de las que una no llegó a explotar, ha dicho durante una rueda de prensa en el mismo aeropuerto. En la imagen que se muestra a continuación vemos a tres personas, dos de ellas bastante unidas, con un guante, como podéis comprobar. Este guante se suele utilizar para así... Eh, digamos que se usa para que el explosivo, el, el detonador, no se pueda ver y esté tapado por, por este guante que estas personas llevan y prácticamente se confirman que han sido estas eh, tres personas. El tercero no lleva absolutamente nada, el que está justo a la derecha, pero también por estar tan pegado a estos dos, Prácticamente se incluye y por eso están buscando las autoridades a un tercero aparte de a estos dos.